el ejército llega a percibir que hay algo extraño. Pero esto coincide con otra circunstancia. El Che inicia una incursión con un grupo, un fuerte destacamento, para hacer una exploración del terreno y un amplio recorrido por aquella zona. Quedan en el campamento los más nuevos, gente que iba llegando de allí. Pero ese recorrido dura muchas semanas. Es verdaderamente una odisea, está descrito en detalle en su diario, enfrentándose a lomas duras, el terreno difícil, ríos crecidos. Incluso en ese recorrido tienen algunas bajas, se producen, algunos se ahogan, uno o dos bajas tiene. Pero la tropa regresa después de muchas semanas completamente agotada. Cuando llegan al campamento se encuentra que había algunos problemas que habían sufrido, ocurrido allí, algunas indisciplinas y algunas dificultades en ausencia del Che. Pero lo peor es que cuando la tropa llega desgastada, algunos enfermos, no tiene tiempo de recuperarse, porque en breves días se producen las exploraciones del ejército, los primeros combates, en que realmente no, ellos no tuvieron ninguna baja, la experiencia que tenían en las emboscadas que hicieron con pocos hombres, capturaron armas, infligieron un golpe fuerte en aquellos días. Pero claro, yo diría que todo eso ocurre prematuramente. Después entonces hacen una incursión, salen del campamento, queda una fuerza en el campamento y se produce una división del grupo, en dos grupos, que nunca más llegaron a hacer contacto.